Bien, siguiendo con nuestra sesión del día de hoy, que seguimos con nuestra siguiente ponencia en video, que es Easy Power, tecnología digital para la enseñanza de la ingeniería eléctrica, que nos presenta Ángel Isaías Lima Gómez, Jesús Yatzel Olvera López e Isaías Rafael Espinosa Moreno. Doctora Reina, si nos hace el favor de compartir. Buenas tardes, mi compañero Isaías Moreno y su servidor Jesús Olvera de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán hablaremos sobre Easy Power, una herramienta para la enseñanza de ingeniería. El presente trabajo describe la aplicación y análisis del software ya mencionado, como un laboratorio virtual para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje las asignaturas de instalaciones eléctricas, sistemas de distribución, control y monitoreo de la energía, el cual es utilizado especialmente en los cálculos de selección y características de los conductores eléctricos, diseño, selección y coordinación de protecciones eléctricas, así como el análisis de corrección de factor de potencia y dimensionamiento para filtros armónicos. En la aplicación es posible ingresar distintos tipos de protecciones normalizadas más utilizadas, obtener diagramas eléctricos bajo norma IEC o ANSI, análisis de flujo de carga y cortocircuito, los cuales son importantes para el estudio de los sistemas eléctricos. La finalidad del trabajo es mostrar el impacto en el aprendizaje significativo que tiene la implementación de este recurso en los estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Un cortocircuito ocurre cuando dos puntos entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí. Se caracteriza por elevadas corrientes circulantes hasta el punto de falla. El objetivo del estudio de cortocircuito es calcular el valor máximo de la corriente. Para hacer un análisis de cortocircuito, añadiremos nuestra línea, los buses, el transformador y las cargas a un diagrama unifilar. Una vez que tenemos hecho esto, procederemos a introducir los datos. Aquí tenemos que introducir la potencia de cortocircuito, así como la relación XR. Estos datos son proporcionados por CFE, del nivel de cortocircuito de cada ciudad o municipio. Posteriormente, en el transformador vamos a introducir los valores del voltaje en el primario y el voltaje en el secundario, así como la capacidad que tiene el transformador, la cual puede ser en megavars o en kilovars. El último dato importante por introducir es la impedancia, mientras que la relación XR puede ser calculada con la ayuda del software. Para las cargas podemos introducir varios datos dependiendo de la potencia, ya que esta puede ser real, aparente o reactiva. Ya que contemos con estos datos, podemos hacer el análisis de cortocircuito. Aquí podemos observar el nivel de cortocircuito en el lado primario del transformador, y el que nos va a interesar es el nivel de cortocircuito en el secundario. Esto nos permite determinar capacidades interruptivas de los elementos de protección, como los interruptores, fusibles, entre otros. Realizar coordinación de los dispositivos de protección contra las corrientes de cortocircuito. Calcular un sistema de tierra. Dimensionamiento de conductores. Un análisis de cortocircuito bien realizado contribuye a la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico al garantizar que los dispositivos de protección y los equipos estén dimensionados y coordinados adecuadamente para hacer frente a condiciones de cortocircuito. Este análisis es una parte esencial del diseño y mantenimiento de sistemas eléctricos.
El análisis de flujo de potencia de Easy Power está diseñado para circuitos trifásicos y caídas de tensión en sistemas de potencia industriales, comerciales y de servicios públicos. Como se mencionó anteriormente, el análisis de cortocircuito y el apartado de flujo de potencia nos permitirá dimensionar protecciones, así como conductores capaces de soportar este tipo de corriente. Este software nos va a permitir calcular de forma sencilla la caída de tensión, ya que existen apartados donde podemos variar algunos parámetros. Por ejemplo, en este conductor, podemos variar el número de conductores por fase, el tipo de aislamiento, además del número del tamaño del conductor. Easy Power también nos va a permitir una coordinación de protecciones, ya que cuenta con un amplio catálogo de protecciones para sistemas de alta, media y baja tensión. Aquí podemos observar la gama de protecciones que cuenta este programa. Mediante el apartado de coordinación podemos observar las curvas de disparo, como por ejemplo las curvas que hay entre el transformador, el fusible y el conductor. Estas curvas se refieren a gráficos que representan la relación de la corriente y el tiempo necesarios para que una protección eléctrica responda y se desconecte del circuito en caso de una falla. Este programa nos va a facilitar ajustar la curva de disparo, como se muestra a continuación. Podemos ir variando la curva de disparo y ajustando. Con los puntos mencionados anteriormente, podemos saber de forma más sencilla la caída de voltaje en el apartado de flujo de potencia. Como se puede observar, la caída de voltaje es de 3.88, pero nosotros la queremos reducir a 1.5 aproximadamente. Entonces podemos modificar lo que es el tamaño del conductor o el número de conductores por fase. Hacemos de nuevo el análisis y obtenemos que tenemos una caída de 1.2. El factor de potencia es la eficiencia de un sistema eléctrico. Este se refiere a la relación entre la potencia activa, la cual es la energía que se está aprovechando, y la potencia aparente. El factor de potencia puede variar de 0 a 1. El valor de la unidad indica que la potencia es activa y se utiliza eficientemente. Si el factor es más bajo, significa que hay potencia reactiva y no está contribuyendo al trabajo útil. Mantener el factor de potencia alto tiene varios beneficios: eficiencia energética, reducción de pérdidas de energía, optimización en la generación, transmisión de la energía y en la capacidad de los transformadores, calidad de la energía, reducción en penalizaciones tarifarias, ya que por ley no debe existir un factor de potencia menor a 0.95 en instalaciones industriales. La corrección del factor de potencia con un motor síncrono es una técnica comúnmente utilizada en sistemas eléctricos para mejorar el factor de potencia. Un motor síncrono es un tipo de motor eléctrico cuya velocidad de rotación está sincronizada con la frecuencia de la corriente alterna que se está suministrando. El motor síncrono se conecta en paralelo con la red eléctrica. Se controla para operar a una velocidad constante y está sincronizado con la frecuencia de la red. Al operar en paralelo con la red y estar sincronizado, el motor síncrono puede generar potencia reactiva,
que es necesaria para corregir un factor de potencia bajo. La potencia reactiva generada por el motor síncrono compensa la potencia reactiva inductiva consumida por otros equipos en el sistema. El factor de potencia está relacionado con el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión en el sistema. El control del ángulo de desfase del motor síncrono permite ajustar la cantidad de potencia reactiva generada. Dependiendo del sistema, se hace el cálculo para conocer la potencia próxima que debe tener el motor síncrono para poder mejorar el factor de potencia. En este diagrama nos dan como datos la potencia real, aparente y reactiva del sistema, así como el factor de potencia, el cual se encuentra en 0.71, y el objetivo es corregir un factor de potencia de 0.89. Una vez hechos los cálculos, obtenemos la potencia del motor síncrono. Aquí es importante anotar la potencia real del motor, las revoluciones por minuto, el tipo de alimentación, la potencia aparente, el factor de potencia y la eficiencia. Ya que contamos con estos datos, podemos hacer el análisis del factor de potencia mediante un flujo de potencia. Aquí tenemos el factor de potencia del sistema, el cual es 0.71. Una vez que introducimos el motor síncrono, podemos observar cómo el factor de potencia y la potencia aparente cambiaron. Otro método para la corrección del factor de potencia es mediante el diseño de un banco de capacitores. Esta técnica consiste en que se instala un banco de capacitores en paralelo con la carga o la red eléctrica. Este banco de capacitores se compone de varios capacitores que pueden conectarse y desconectarse según sea necesario. Los sistemas utilizan un control automático para monitorear el factor de potencia en tiempo real. Cuando el factor de potencia cae por debajo de un umbral deseado, el control automático activa los condensadores para suministrar la potencia reactiva necesaria y mejorar el factor de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un factor de potencia de 0.71. Al momento de introducir los capacitores, podemos ver cómo va mejorando poco a poco el factor de potencia hasta el valor deseado, que es de 0.9. De manera similar, cuando el factor de potencia mejora y alcanza un nivel aceptable, el control automático puede desconectar los condensadores para evitar la sobrecompensación y posibles efectos negativos en el sistema. Por ejemplo, si introducimos otra carga capacitiva, podemos observar que el factor de potencia pasó de ser positivo a ser negativo. Un factor de potencia cercano a 1, positivo, indica un uso eficiente de la energía, mientras que un factor de potencia bajo, cercano a 0 o negativo, indica que parte de la energía suministrada se está utilizando de manera ineficiente, generando corrientes reactivas. Easy Power es un gran apoyo para la educación, ya que permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos aprendidos en el aula a situaciones del mundo real. Se puede trabajar con sistemas eléctricos virtuales, realizar análisis y comprender mejor su diseño y su operación. Las herramientas de análisis permiten a los estudiantes trabajar con sistemas complejos, como redes de distribución. Las representaciones gráficas y los informes generados por esta herramienta facilitan la visualización y la interpretación de resultados. Familiarizar a los estudiantes con estas herramientas durante su educación los prepara mejor para el entorno laboral y mejora su empleabilidad. Oh, muy bien, sí. Iniciaremos con ustedes la sesión de preguntas que nos están llegando por vía del chat. Sí. Aquí nos hacen la primera pregunta. ¿Qué recursos informáticos requiere Easy Power? Sí, bueno. Bueno.
Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Y bueno, en cuanto a recursos informáticos, lo único que estamos empleando aquí es el programa, básicamente, Easy Power, de forma directa. La forma en que realizamos los cálculos fue, bueno, por nuestra parte. Ahora sí que a mano. Y bueno, este programa es más que nada un apoyo para complementar estas materias que compartimos en nuestro plan de estudios. Y no es la única herramienta que utilizamos en sí, de forma informática. Bien, aquí nos tenemos una siguiente pregunta, ¿sí? Esta parte que dieron ustedes dice, ¿cómo se determina la calidad de la energía? Pues una parte sería el factor de potencia, que debe de tener un factor de potencia alto. Si no hay una penalización monetaria para las industrias. Entonces, pues es aquí donde entra Easy Power, ya que se puede hacer un análisis y corregir pues las fallas que tiene el sistema. Ya puede ser el factor de potencia o los armónicos. Y eso lo hacen, con Easy Power pueden tener esos cambios de calidad de la energía. Sí, porque, por ejemplo, para mejorar el factor de potencia, pues se necesita meter un banco de capacitores. Y dimos un ejemplo de cómo va cambiando el factor de potencia ya cuando se mete el banco. Y también se puede hacer el análisis de armónicos, diseñar el filtro, y con Easy Power podemos simular. Y ya nos arroja todos los datos. Ah, ok, muy bien. Nos llega otra pregunta. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos necesarios para poder aprender, comprender y utilizar este software? Bueno, nos valemos de diferentes conocimientos obtenidos a lo largo de las materias cursadas en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Algunos ejemplos son el de instalaciones eléctricas para el diseño de los diagramas unifilares, por ejemplo, y también se puede aplicar en CCMs, centros de control de motores. También para poder llenar de forma correcta los datos necesarios para el funcionamiento de la simulación de un motor en este programa. También cursamos la materia de transformadores, por ejemplo, transformadores y motores de inducción. También es importante, bueno, las materias que también son un gran apoyo para este programa son las que encontramos en el módulo de utilización de la energía eléctrica y sí, esas serían principalmente las más importantes para tener un conocimiento base y de ahí desarrollar varios proyectos en este programa. O sea, con las materias anteriores ya empiezan a tener un manejo más adecuado del sistema, de este Easy Power, ¿verdad? Exactamente, sí, esas serían como las más importantes Son para las más tener en cuenta. importantes Sí. para tener ya una habilidad del manejo correcto del Easy Power. Así es. Muy bien. Pues les agradecemos su participación en este sexto Congreso Nacional de Tecnología.